2, 2, 2, 3, 3, 3. Ok. ¿Qué onda? Saludos, hola. Buen sábado. Dani Mena, hola. Bienvenido. Pollo, saludos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va este sabadito? Me quito algunas cosas de aquí en la pantalla. Ahí va, ok. Alright. Ahí pongo nada más una cosa más de este lado. ¿Cuál juego es ese de Black Sat? Es un juego que aquí en el canal tenemos una mecánica que son los puntos del canal. Y entre las recompensas que puse es que la gente puede pedir un juego. Y este de Black Sun es un juego como aventura... No sé si llamarlo aventura gráfica porque no, ya vi un poco de gameplay y no entra en la categoría total de aventura. Pero es como un detective que es una pantera. Y esto es lo que sé. Funo, 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 CE. Esto es lo que sé del juego. Nada más lo probé 5 minutos, 2 minutos, para ver si funcionaba adecuadamente. Es todo lo que sé del juego. Número W. Número W, exactamente. Ahí está, ya listo para jugarse. Emocionado Fenris Kappa. Si no hay más preámbulos, vamos a darle una vez. Ya, tiene 3 minutos de juego. Nada más lo probé, está en el menú, nada más un rato. ¿Cómo les va? ¿Qué van a hacer el día de hoy? Yo voy a tener que ir a trabajar en la noche como siempre. Tiempo extra, así que me pagan el triple. Pero no voy a descansar. Ok. ¿En qué trabajas? Soy farmacéutico de noche, encargado de una farmacia, pero no hago mucho, de hecho no hago nada. Como no en la farmacia donde laboro... Voy a jugar con Kirby un poco de Paladins. Como la farmacia donde yo trabajo no es venta persona a persona, así que realmente es como más administrativo, así que no hago mucho. Déjame checo el volumen porque no, eso es algo que no había visto. ¿Qué tanto volumen se requiere para el juego? Sí, está muy bien. O sea, juego en la PC. Tengo una laptop también para jugar. Me duermo como 3 horas. No me quejo del trabajo. No me quejo del trabajo. Para nada. Me pagan tiempo extra. Hay trabajos donde no te pagan el tiempo extra. Alright. Este es... ¿Está cargando? Según vi, el juego inicia inmediatamente. Como que inicia con... Lo único que vi de este juego es como que... Un cliente entra por la puerta. Es todo lo que sé. Nada más déjame ver que... Configurar bien el gráfico para que se vea completa la pantalla. ¿Está mil? No, sí, está bien. ¿Está bien? No, cierto, no está bien. A ver. Ventana. Déjame configuro bien que se vea completa la pantalla porque se ve como que un toquecito incompleta. No, está completa. Qué raro. A lo mejor yo la veo mal, más pequeña porque estoy viendo mi pantallita chiquitita. Ok. Este juego inicia de una, así que vamos a ver a dónde nos lleva. Está en español, es lo bueno.
Fue solicitado el juego, cabe aclarar. ¿Cómo ve la cámara? No. Mentira, tú dijiste que te encantan estos juegos. Claro que no. Este drama interactivo usa controles similares a otro juego del mismo género. Si quieres activar los consejos del tutorial, sí, porque no tengo idea. Casi no juego nada de este género. Lo que leí es que este juego de repente puede tener algún bug, pero ojalá no nos topemos con nada de eso. Usa para ajustar, no sé, ahí se ve bien. De hecho, vamos a darle un poco más de brillo. No veo nada. Usa para ajustar el contraste hasta la sombra a la derecha. Hey, wait. Yo no quiero moverlo. Ah, es esto. Que se vea la sombra a la derecha ligeramente. Porque es como que pierde brillo cuando se va a Twitch. Mejor que vean un poco más que lo que yo estoy viendo. Más o menos. Ahí va. Supuestamente somos ese detective furro. A ver cómo está el doblaje. Si hay doblaje. Ojalá haya doblaje, my God, please. A veces al entrar en mi despacho tengo la impresión de caminar entre las ruinas de una antigua civilización. No por su aspecto desordenado y caótico, sino porque ciertamente parecen los vestigios de aquel ser civilizado que fui. ¿Dónde está ese maldito detective? ¡Le voy a arrancar la cabeza! ¡Le voy a arrancar los ojos! ¡Le voy a...! ¡Tú! ¡Dame las fotos, malnacido! ¡Ya! ¡Si no, eres gato muerto! ¿Me oyes? Dice tutorial. Cuando hablas con otro personaje, tendrás que decidir qué preguntas hacerle y qué respuestas darle. En algunas conversaciones podrás tomarte todo el tiempo que necesites, en otras tendrás que pensar rápido ya que dispondrás de un tiempo determinado para elegir. En estos casos también es posible permanecer en silencio. Okay. La respuesta. Lección aprendida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te conozco? Tu cara me suena, pero... ¡Me has espiado! ¡Me has hecho fotos íntimas con una señorita! What? Comprenderás que no me quedase precisamente con tu cara, ¿verdad? ¡Voy a matarte! Habrá momentos en que tendrás que ser muy ágil para moverte rápidamente con... ¿Left? ¿Okay? En la dirección indicada por la flecha. Estate alerta ya que a veces solo dispondrás de un instante para actuar a tiempo. Ok, pues vamos a spamearlo. Spam, spam, spam. El juego está corriendo según esto a 30 cuadros por segundo y está bloqueado en PC. En ciertos momentos deberás machacar el botón. Ok. Mash, 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 no mash. ¡Los fotos! Ok. En determinados momentos tendrás que tomar decisiones. Algunas serán en poca trascendencia, como elegir entre golpear con una cabeza o un puñetazo. Pero cuidado, porque otras serán realmente trascendentes y tu decisión influirá decisivamente en los momentos posteriores. En algunas decisiones podrás tomarte toque, lo mismo. ¿Cabezazo o puñetazo? Pues cabezazo. No era la primera vez que lamentaba golpear a un tipo así. Oh, no sé. Oh, es cierto. Sin ¿A quién embargo, se le ocurre? Tiene tiempo para apuntar a zonas más blandas. ¿Entrepierna? Comienza bien. ¡Oh! Ok, entonces estuvo mal. ¡Voy a matarte! Que la entrepierna es mala idea. ¡Los fotos! Por Dios, Fenris ya perdió. ¿Quieres guía furra? Intentaba golpear a un tipo así. Mejor un puñetazo. Sin embargo, gané tiempo para apuntar el cuello. Más blandas. Ah, ok. No, la guía no, todavía. Todavía no. Me ha roto la mandíbula. A juego con tu mandíbula. Epa, Fenris. ¿Y el traje furro? No. Aunque estoy felpado y con eso ya es suficiente.
Me destrozarás la vida. Te lo has engañado al engañar a tu esposa. Has intentado matarme. Ahora suplicas. ¿Lo mato? No disfruto metiéndome donde no me llaman. Yo le pedí, pero dijo que no sé. Hay facturas que pagar. No. También te has metido donde no te llamaban y vas a pagar. Amigo, no soy de esos hombres. Solo fue una vez, por el amor de Dios. Soy el guardaespaldas de esa chica. Ella me sedujo. Amo a mi mujer. Right. La amo. Hasta he dejado el trabajo por ella. No destroces mi familia por un error. Tú has roto... Ok. En tu libreta de detective se irán apuntando las informaciones más importantes que descubras durante tu investigación. Cuando señale una nueva entrada, una notificación te le indicará. Okay. Me quito una de este lado. Aunque sea una zona... Ok, antes de que continúes, tú has roto tu familia, es mi trabajo, sería poco ético. ¿Qué nos está pidiendo? Supongo que es mi trabajo. Tú proteges a esa chica. Yo espío a tipos como tú. Todos nos debemos a nuestro trabajo, por repugnante que sea. Vale, ¿cuánto te paga? Oye, Fenris, tengo una duda. ¿Qué onda, Cebreros? Es una mentira piadosa y te pago 10 veces más. Salvas wow. A mi familia y a tu cuenta corriente. Estoy de acuerdo. Trato hecho. Trato hecho, definitivo. Hace tiempo que lo único que conseguía era coleccionar trabajos mal pagados, deudas y penas. Mi cuenta corriente y mi estado de ánimo hacían apuestas para ver cuál de ellos era el primero en tocar fondo. Aunque odiaba su oferta, podría empezar de cero, anunciarme en el periódico, conseguir mejores clientes. De acuerdo, le diré que estás limpio. Lárgate antes de que me... Dice, vendí un monitor viejo en 2500 y a los dos días saqué el dinero de Mercado Pago y le envié a mi cuenta bancaria. ¿Está bien? ¿Ya no pueden hacerte nada? Cuando tomas una decisión que afectará la forma importante del desarrollo de los acontecimientos, aparece un anticipo indicándolo. A la semana el comprador me puso un reclamo. Tienes dos opciones. Pierde tu cuenta o págala o trata de resolver el reclamo. Me arrepienta. Tres. Oh, gracias a Dios. Dos. Dale un buen uso a ese dinero. Claro. Uno. No te arrepentirás de ayudar a Eugene Colbert. No, a lo que me refiero de perder tu cuenta es pierde tu cuenta de Mercado Libre y te van a banear y todo. Marina me había dejado varios regalos. Ya no vas a poder volver a usarla. Y no respondes. Una mano hinchada. La piel de ese tipo era dura como la roca. En segundo lugar, más dinero del... Furro vendido en este directo solo a Vare con la palabra furro. Dale. En tercer lugar, la sensación de que mis principios eran mucho más inestables de lo que deberían. Supongo que no debía haber aceptado el soborno, pero... Ok, el dinero es dinero. En cuarto lugar, la certeza de que la mañana me traería otro regalo. Es un buen tipo, ya verás. No voy a hacer nada. ¿Ves lo que te dije de mi amigo Blacksat? Un gorila. Ya te ofrece asiento. Hoy Mercado Libre me dice. ¿La lengua al gato, John? Mejor, porque te toca escuchar. Ok. Te he traído una clienta. ¿Se puede pausar el juego? No sé si lo pauso. Ah, se pausa, ok. Mi duda es Mercado Libre, mi cuenta bancaria. No puede. Nadie puede quitarte tu cuenta si tú no compras algo. O sea, el dinero es tuyo. Es imposible que te lo quite Mercado Libre. O sea, ya. Si el cliente te devuelve el... Decide devolverte el monitor. No, lo que Mercado Libre va a hacer es pagarle de su cuenta por la protección que tiene el cliente, pero no te va a hacer nada. Pero tu cuenta de Mercado Libre la vas a perder. Supongo que es la chica que se encontró en el ring, al sujeto muerto.
famosa actriz Natalia Wilford que dice asesinada en su casa. En el periódico. Y por eso debemos encontrarlo pronto o tendremos un verdadero problema. Gracias por la explicación y por la foto. Me serán muy útiles. Veamos si lo he entendido. Punto de interés. Usa la cruceta para navegar entre los diferentes puntos de interés. Usa A para seleccionar el punto. Ok. Ah, nada más. Es obvio. Puedo nada más seleccionar dos. Okay. ¿El gato? Su padre, Joe Dunn, entrenador de boxeo y dueño de un gimnasio, se ahorcó hace 2 días. Sí. Ok. Murió el domingo por la tarde. Bobby Yale, del gimnasio Dan, debería boxear contra el actual campeón dentro de 17 días. Sin embargo, desapareció hace 2 días. El dinero sale del bolsillo de Mercado Libre. Sí. Resumiendo, si Bobby Yale no se presenta al combate, usted deberá pagar una multa, pero no tiene el dinero. Así que el gimnasio de su padre tendrá que cerrar. Sí. Y quiere que yo encuentre a Bobby Yale. Sí. Ok. No. ¿No? Jake quiere que usted encuentre a Bobby. Linda furra capa. Ok. Ah, ya veo. En primer lugar. Hay tiempo. ¿Estás seguro que su padre se mató? Más sincero, pésame si alguien puede encontrar a Vale, soy yo. Ok. Su padre se suicida a la vez que su pupilo desaparece. Lo siento, pero algo no cuadra. Está raro. Dios, John, ¿aceptas el caso o qué? Sí, pues, entonces, ignóralo. Sí, pero este caso va a ser caro. Sí, resolvemos el tema de dinero después. No, dinero una vez. Acepto. Sin embargo, se trata de un combate en el mismo... Sí, entonces en ese caso ignora Mercado Libre y ya. Dalo por muerto. El boxeo significa corrupción. Corrupción significa peligro. Peligro significa gastos. Los gastos significan... Señor Blacksad, si finalmente encuentra a Bobby y pelea, podré hacer frente a cualquier precio. Espérame, ¿me está diciendo que busque a alguien sin pagarme? ¿Me va a pagar hasta después? Yo no trabajo gratis. ¿Se fue el audio? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Yo veo que la barra se mueve, el micrófono. Sí se escucha. Es que el juego cuando hace carga no hay música ni nada. Se queda en silencio totalmente. ¡Un mundo de furros! ¡Oh, my God! ¿Una lagartija? Me siento raro jugando esto. Esa es mi ciudad soñada, Carita riéndose. Ok, la modelo en... Es que me siento raro porque son obviamente... ...en la casa de Bobby Yale y no han encontrado nada. Iré en algún momento. Dirección de Bobby Yale, ok. La limpiadora, Mary Parnell, que encontró el cadáver de Joe Dunn, también trabaja en el bar de Sam, siguiendo la calle a la izquierda. Eso es. Mary Parnell, limpiadora, ok. Una visita. Y, por supuesto, examinaré el gimnasio a ver qué puedo encontrar. Vale, creo que tengo suficiente para empezar. A la empleada de limpieza encontró el cadáver. A la camarera, ok. Usa L para desplazarte por el escenario. Alright. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Usa R para mover la cámara y ampliar la zona de exploración.
Usa cruceta para navegar en los diferentes puntos de interés. Y ya para seleccionarlos. ¿Es Dan? Vaya. Cruceta para cambiar punto de interés. ¿Qué hice? L para acercar o alejar la cámara. Usa... Ok. Ahí va. Ya déjame el tutorial. Pulsa para acceder a la libreta. Ok. La libreta. Una vez abra la libreta, puedes consultar todas las notas tomadas durante la investigación. Selecciona el personaje cuya información quieras consultar para ir a la página correspondiente. En la zona inferior de la pantalla, una barra de ayuda muestra los controles y su función. Ok. Me ofreció un soborno, lo acepté. Viejo. Oh, what the fuck? Ah, es boxeador. ¿Yo qué? Es un boxeador. Dice, hija del dueño, básicamente. El dueño que murió. Tocaba el saxofón, según esto. Bobby Yale, promesa del boxeo. El gimnasio de Dune no se le ha visto desde la muerte de Joe. El gimnasio de Dune cerrará si no pelea contra el campeón. Calle, la dirección de él. Okay. Actual campeón de pelea es un toro. Okay. Y es la que encontró el cadáver, Mary Pommel. Trabaja en Sam Dinner misma. Se me hace raro que no tenga... Es Sherlock Holmes furro. Pero no creo que esté tan difícil como Sherlock Holmes. Para pulsar, acceder a las deducciones. Pero no hay nada, obviamente. Pulsa menú para acceder al menú. Ok. Fenris, te voy a pedir un favor. Necesito que busque algún personaje furro XD. ¿Que busques a un personaje? Ah. No te entendí. Que sea un pollo. Hay un pollo aquí. Desde el menú podrás acceder al álbum del Salón de la Fama. Ok. Pulsa menú o B para cerrar el menú. Ok. Hay un pollo aquí. Supongo que hay un pollo en algún punto del mundo. Okay, ya vimos esto. Supongo que vamos a checar arriba. ¡Ah! ¡Oh! Me equivoqué de botón. Estoy acostumbrado en juegos que corres con ese botón. Ah, no me deja subir. Ok, entonces no se puede ir. Ah, sí. Sí. Ya vuelvo, voy a buscar las palomitas y vuelvo. Dale, pollo. Ve a buscar tus palomitas. Vamos a investigar todo. ¿Qué es? ¿Una estrella? A lo largo de tu investigación encontrarás cromos deportivos de la... Ah, es un coleccionable. Ah, la colección no interviene. Ok. Son coleccionables, básicamente. Pues no me interesa mucho el tema de coleccionables. Pero igual tenemos que checar cosas. Voy a soltar la barra de hierro de estos paneles. ¿No hay manera de moverme más rápido? Secreto de Ellen Moore. La energía de los canjes. Nada más. No, quería ver la flor que está abajo. Déjame salir. Oh my god. Ah, tengo que seleccionarlo con el. La cruceta. Ahí está. Uf. Es raro cómo se maneja esto.
Si ven algo sospechoso que no haya visto yo, me avisan. Aunque el menú debe salir el menú cuando haya algo con que interactuar. ¡Oh, maldición! Google, déjame... No. No recuerdo haber mencionado la palabra Google. Creo que no hay nada en el techo, entonces. Bueno, vamos del techo. Ah, ahí hay algo. ¡No! Deja de ver esa pinche madre, El control es raro. O sea, que estoy viendo... Debería de ignorar este. Ahí está. Un buen lugar desde el que espiar a Sonia. Pues, sí, no sé por qué hace eso. O sea, todo el mundo vio que yo estaba viendo hacia la pista, pero se volteó a ver la cámara de... Perdón, a la furra. ¿No sube? No sube. Eso me recuerda que ando al filo de comprar una cámara de seguridad. Para ver hacia el exterior del domicilio. Está en oferta estos días. Supongo que tenemos que checar la escena del crimen. Nada más que encuentre. Escalera. No sube. Ok. Ahí está. Qué raro. ¿Qué puede llevar a un hombre a hacer algo así? Un montón de cosas. La vida ya me la ha jugado varias veces, pero... Hey, Sucero. Saludos. ¿Cómo va tu día? Muchas gracias por ese raid. Estamos jugando el juego que recomendó el pollo y únicamente porque el pollo intercambió los puntos del canal para comprar este juego. Así que estamos jugando este juego. Muy bien, ¿qué? Pero hay algo que no acaba de cuadrar. Es el de Black Sun. Un detective en un mundo furro. Tutorial, notificación de pista. Las pistas que vayas recabando se almacenan en el cerebro de Black Sun. Cuando encuentras una nueva pista aparece una notificación indicándolo. Cuando reúnas pistas suficientes, podrás hacer deducciones que serán vitales para avanzar en la investigación. ¿Cómo te fue en el juego de Science Row? Jugando Cats. Es Cats el videojuego. Una vez ya volví por poco, se me queman las palomitas XD. Pinche juego caca. No puedo dar comentarios del juego ya que no lo conozco. Apenas voy avanzando. Ya volví hace poco y me quedan las palomitas. Damn. Me estresa que el personaje no pueda correr rápido. Lo que vi en los comentarios de Steam es que al parecer... No sé si la versión de consola tiene lo que se le llama soft lock. Jefe de policía, weekly, no llamar, esposa de rinoceronte. ¿Para qué voy a hablar a la esposa del rinoceronte? ¿Weekly? Las noticias. No sé ni qué es furro. Furro son personajes antropomórficos. Es con figura humana, pero con... Hola, Weekly. Soy... John, ¿recibiste? Pero con cuerpos animales. Sí, y... Vaya cuerno que gasta ese rinoceronte, ¿eh? ¿Y la chica? ¡Santo Dios! ¿Quieres que averigüe quién es? ¡Por favor! ¡Por favor! No, Weekly, mira... No, sí, investigalo. El
marido ha venido a verme y me ha ofrecido dinero para que no le enseñe las fotos a su mujer. ¿Calderilla o billetes grandes? Lo segundo. Bien, ese es mi amigo Blacksat. La mitad del dinero es tuyo. En fin, cambiemos de tema. Me han soplado que algo raro ocurre en no sé qué gimnasio. ¿Cómo se llama? Ah, es como el juego de Zelda donde hablas al teléfono y te ayudan. Estaba loco el juego sub de la nada, anda matando zombies y al rato anda boxeando y llenando misiles a todos. Furro. Es un juegazo como los Thundercats. Es furro. Ah, sí, cierto. Los Thundercats son furros. Mantente al margen. Tal vez más adelante. Creo que sí. Creo que sí. Sí. De hecho, estoy llevando un caso para ella. Preguntaré a ver qué puedo hacer por ti. Ya te llamaré. Gracias, compañero. Me has alegrado el día. Y confié que le ayudarás a conseguir noticias del gimnasio. Nada más. Pero no me deja salir, no llamar. Okay, un coleccionable. Creo que es todo. Oh, wait. Ah, es un coleccionable. Okay. Un pollo. Boxeando. Peso pluma, supongo. Sí, un pollo. Andaba un pollillo de boxeador. ¿Qué dice aquí? Ah, supongo que... Parece que Dan medía a su hija y a Bobby Jail con regularidad. Las medidas de Sonia se detienen a los 18 años y faltan las de Bobby entre los 15 y los 17 años. Desapareció entre ese tiempo. El cuadro. Recuerdo ese combate, cuando Jake era una promesa del boxeo. El mono lo hizo. Mejor que los deje solos. Supongo que hay que ir a investigar el domicilio de... del muerto. Wait, ¿puedo mover por el mundo? ¿No es como el de Sherlock Holmes donde... No, a ver... Aquí en el gimnasio hubo un suicidio tentativamente. Pero igual no, todos sabemos que estos juegos muy probablemente haya sido un asesinato. Esto es Furros World XD. Haya sido un asesinato, así que estoy indagando con esa idea. Buenos días, buen hombre. Buenos días, buen señor. John Blacksat, detective privado. Me gustaría... Está aceptable el diseño... El diseño... Proceda, señor. Artístico. ¿Ha visto algo por aquí inusual? Está ciego el sujeto. No. ¿Estuvo aquí el domingo por la tarde? Por supuesto, mi bello príncipe. Vine a ver la tele tras ganar la maratón de Nueva York. ¿Puedo hacer algo por usted? Siento lo asustado. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Puedo hacer algo por Quiero que me dé alguna pista. Por supuesto. Váyase, que me tapa el hermoso atardecer. Está haciendo broma sobre el hecho de que no puede ver. Mi hijo favorito. Haz el favor de traerle a tu viejo padre algo de comer. De acuerdo.
Discurso sobre desigualdad. ¿Por qué tiene un libro si no puede ver? ¿Y le robamos una tarjeta al ciego? Nada más. Aquí por suerte es aguantable. Ah, ¿el calor? No, aquí estamos... No tengo idea a qué temperatura estamos, pero yo tengo frío. Igual es porque me acabo de bañar. Yo sea la última persona sin televisor. No, yo tampoco tengo uno. Y así seguiré. Ah, ¿para qué? Ah, pude haber agarrado el televisor, pero está roto. Bueno, ahí hay algo pendiente. El sujeto quiere algo de comer. ¿De vuelta al gimnasio? Ah, vamos a la calle. Vamos a ver si hay una tienda de comida. Ah, refrigerador. Aunque no creo que haya nada. Sí, no, no hay nada. Vamos a la calle a ver si hay algo donde comprar comida para darle al sujeto. Aquí hay algo. Ah, aquí hay otra zona. Un baño. Oye, Fenris, ¿sabes que desde el inicio de este directo he acumulado unos 3 puntos más, carita riéndose? Éxito depende de los cuescos. ¿Qué es un cuesco? Yo tengo 3 al peo, nunca lo enciendo. ¿De qué están hablando? Ah, ¿el refri? Ah, la tele. No, yo quería comprar un monitor porque el que yo tengo es de 14 pulgadas para el Switch. Pero, pues este sirve todavía. Así que al final decidí no hacerlo. No dunk, no gloria. Ok. En estiércol no hay gloria. Cuesco Lernto Prenauns, nombre masculino 1. Hueso de la fruta. Okay. Hernán Cortés contó 10 días desde que comenzó a dar de comer a los suyos cuescos de palmas y palmitos. Muy bien, es hueso de la fruta. Entonces, ¿qué decía? Cuando más entrenas, más te enmierdas. Las duchas. No hay nadie duchándose por lo que veo. Ok. El cerebro supremacista no guarda espacio para menudencias como el sentido común o, ya puestos, la ortografía. Pero este cultísimo escritor reparó en que había cometido un pequeño error, lo borró y mejoró sensiblemente el mensaje. En la taquilla de Yale hay un graffiti racista. ¿Hay racismo entre animales? ¿Alguna herramienta? Lo que distingue a un detective experimentado es que nunca sale de casa sin... A veces, incluso el detective más experimentado tiene que ir a casa por sus ganzúas. Bueno, vamos a por las ganzúas. Ese furrito me acuerdo de Io. Bueno, vamos a la oficina por nuestra herramienta de trabajo. Ben, les dije, este juego va a hacer que todos saquen su furro interior. El loading time toma un poco... toma un poco de tiempo. Es lo que me sorprende. ¿La llamada de broma? No, colgaron antes de que llegara. Espero que no fuese un cliente. Aunque las leyes de probabilidades se decantaban por la publicidad.
O peor aún, el grupo de terapia para veteranos de guerra. Vaya, creí haber dejado las ganzúas en la mesa. Vamos a ver el periódico. Dejé las ganzúas aquí encima. ¿Dónde están? ¿En la máquina? Su uso secundario es el de escribir informes que nadie lee y facturas que rara vez se pagan. Escribir libros de contabilidad se me da medio bien. De sus dos apartados, domino el de gastos. ¿El de abono? Pues no. Espera, si en este mundo todos son furros, es decir, que existen menites chinas furras, Grey Gasm. Finjo que bebo. Bueno, un consejo para aspirantes a detective. Finge que tienes problemas con la bebida. A los clientes les encantan los estereotipos. La verdad, limpio las ganzúas con tequila. De hecho, acababa de limpiarlas cuando ha entrado el rinoceronte. ¿Puede que hayan salido volando durante la pelea? O sea, el periódico. Sobres. Lo único que te hace seguir en pie es cuando te impide seguir adelante. ¿La chica que vino a... ¿Es ella? ¿Olvidar? El oh, me equivoqué, de botón. Un gusano grande. Ups. Y gordo que arrastra hacia el presente. Adiós, Lore. Ahora. Debí haber leído el periódico, supongo. Bueno, ya fue. Ahí están los ganzúos abajo. No, era una furro muy buena, sí. Y mejor sabía cuando Smirnov me la trajo en pago a cierto favor. Estoy poniendo atención a lo que dicen y luego no veo el texto. No le pongo atención al texto. Ese cigarrillo se lo fumó el jefe de policía Smirnov. ¿Un perro, un labrador? Por la forma en que aplastó la colilla, estaba bastante nervioso. Coleccionable. Y ya. El pollo recorta la figurita. Están las ganzúas. Necesitamos algo porque no alcanzamos. El pasado es un que mueva pasado. El silen que no sea inútil, XD. Es correcto. ¿Qué hiciste para ganarte la admiración de una cultura milenaria? En Silent Hill 3 también hacía lo mismo. La protagonista Heather no podía encontrar unas llaves porque estaban abajo de algo. Y tuvo que ir a buscar una herramienta. ¿Es un chihuahua? Esto me recuerda a Resident Evil Outbreak. Ok. Trabajo con estas fotos. Damn. No, Twitch. ¿Ese rinoceronte hubiese llegado a dispararme? A la ver. A la ver, exactamente. Al teléfono. Es lo mismo que yo estaba pensando, Darío. Justamente es lo mismo que yo estaba pensando. Donna Blacksad. Su esposa, supongo. Vamos a ver qué pasa.
Ah, la hija. Hola. ¿Y tú quién eres? A ver si lo adivinas. Te voy a dar una pista. Sé tu nombre, lo que quiere decir que... Lo que quiere decir... Es la media gata, pero con un cuerno en la cara XD. No lo sé. Quiere decir que soy detective. Imposible. Mi tío John es un detective de verdad y mola mucho más que tú. Espera, quizá... Eres el tío John. ¡El tío John! Ah, no. Es mi sobrina o sobrino. Lo has adivinado, Ray. Enhorabuena. ¡Qué ganado! Sale medio gato con cuerno en la cara. Creí que el juego de Sub sería lo más loco que habría hoy, pero está muy equivocado. ¡Bang, bang, bang! ¡Bang, bang! Las armas son peligrosas, te lo has ganado. Las armas son peligrosas. Los buenos no llevamos armas de fuego, Ray. Cuando se llevan, se acaban disparando. Sí, por eso molan. Sí, el Fenrir Fiel era el que eligió este juego solito. Claro que no. Donna. El trabajo bien, todo bien. Sigo tocando por la banda. Todo bien, supongo. Todo bien. No te preocupes por mí. Pues claro que me preocupo. Sobre todo es la hermana, entonces. Sí, tienes razón. Igual de contaminado que mi ciudad. Ray tiene dentista. Te llamaré pronto, ¿vale? Lo siento mucho. Claro, solo una cosa más. Ray. Venga, date prisa. Tenemos que salir ya. ¿Has encontrado trabajo? Incesto puro, capa re, enfermo XD. Bueno, ahora sí que tengo que salir pitando. Adiós, John. Adiós, tío John. Creo que me dio la dirección de donde trabaja. No. Ok, necesitamos algo para agarrar las ganzúas. Porque el inútil no puede mover el... Oh, wait. ¿Puedo mover? ¡Hey! ¿Quién dijo que debería mover el mueble? Ahí está. Movió el mueble. La mayoría de los detectives se sienten seguros con un arma en el bolsillo. Pero a estas... Contesta el pinche teléfono, cabrón. Lo sabía, este furro tiene 500 de IQ. Sí, sí, sí piensa. No es como Heather en Resident Evil. Digo, en Silent Hill. ¿A dónde has ido, John? Pensaba que habías aceptado el caso. He tenido que salir un momento. Vuelvo en un santiamén. Has causado una primera impresión de pena. Y Sonia no está muy convencida de que vayas a cumplir. Pues ni me paga. No me ha pagado ni un centavo. Creo que es todo. Vámonos de regreso. No hay nada más, ¿verdad? Mirando hacia atrás, desearía no haber encontrado esas ganzúas, no haber vuelto al gimnasio. Los próximos días se convertirían en un infierno. El loading time me triggeretea un poco. Otros juegos disfrazan los loading times de una u otra manera. Aquí no. Volvía a tener mis ganzúas y el piso de Bobby Jail me venía de paso. El gimnasio podía esperar. Sonia y Jake ya habían estado allí. ¿Y qué tal ahora el juego, Fenris? ¿Crees que haya otro directo de este juego, capa? No lo sé, de momento no está mal. El juego es pura historia. Y eso está bien.
Ah, es como el de... Right Trigger. ¿Cuál es el Right Trigger? Ahí está. Seguro que un detective tendría mejor suerte. Bueno, puede parecer que no, pero... Si alguien te golpee así, indica que vas por el buen camino. Lo suyo es ser agradecido. Bueno, bueno. Ah. ¿Es el mismo? ¿Cómo cambian las tornas? Me has ayudado. Te ayudaré. Vete antes de que mi compa... Ya despertó. Maldito gato. Oh, bien hecho, Colbert. No puedo hacer nada. Ahora. Vamos a hacer una cosa. Pero me iba a dejarme ir, pero qué... Respuesta incorrecta. ¿Hecho? Pero no acabamos de comprobar que lo tuyo no es pegar. Mala respuesta. Primera pregunta. Bueno, segunda. ¿Qué demonios haces aquí? Soy detective en busca de Bobby Bale. ¿No ibas a pegarme? ¿Qué es lo de arriba? ¿Quedar mi silencio? Soy detective privado. Sonia Dan me ha contratado para encontrar a Bobby Bale. Odio a los detectives. Voy a morir, obviamente. Una vez más, ¿qué demonios haces aquí? Ah, chinga, ¿qué es esto? Sentidos felinos. Junto al icono de cada uno de los sentidos felinos, oído, vista y olfato en contador indica el número de estímulos que puedes percibir en este momento. Ahí viene un golpe. En la zona inferior de la pantalla, una barra de ayuda muestra los controles y su función. Vale. Sí, poderes furros. Poder furro. Vista, ¿qué? Pues no puedo ver nada. ¿Cómo activo eso? ¿Alejar o acercar? ¿Cómo? ¿No puedo hacer nada? A lo mejor no puedo hacer nada todavía. Ah, ya, ok. No me dejé. No, creo que no hay nada. No hay nada. No hay nada, ok. Una vez más, ¿qué demonios haces aquí? Detective, ¿no ibas a pegarme? Ok, detective. Te juro que soy detective. Y yo juro que odio a los detectives. El rinoceronte sabe que soy un detective. Él me pagó para que ignorara su caso. Bueno. Has dicho que ibas a pegarme, pero no recuerdo que lo hayas hecho. Como tres... Ya, te pegó ya tres veces, güey. ¿Contento? Venga, volvamos a intentarlo. ¿Qué demonios haces aquí? A ver, una vez más. Por el amor de Dios, soy detective. Por el amor de Dios, odio a los detectives. Creo que tengo que hacer algo específicamente con la vista de gato, si no, no... Volvamos a intentarlo. No me va a dejar avanzar. ¿Qué haces aquí? Mover hacia atrás. Okay. Tiene que ver algo, si no, no. No se me ocurre otra razón por la cual no me deja hacer nada. Ah, ok. Debería empezar a hincharse de un momento a otro. Uno más, entonces. ¿Un trébol? ¿Será irlandés?
¿Ya es todo entonces? ¿Por dónde íbamos? ¿Qué demonios haces aquí? Urso, te ayudo con tu golpe de porra. ¿Eres de origen... ¿Te ayudo con tu origen... ¿Eres de origen irlandés? ¿Eres de origen irlandés? Tengo un jefe irlandés, como aquí mi amigo Colbert. ¿Te suena un tal O'Leary? Desmond O'Leary. Si vives en Nueva York, seguro que has oído hablar del corredor de apuestas con más dinero de la ciudad. Por fin sentí que mis pesquisas me estaban llevando a buen lugar. ¿Apuestas? Mala respuesta. Me equivocaba. Venga, volvamos a intentarlo. ¿Qué demonios haces aquí? E hizo un chingo esta pregunta. Conozco a Colbert y a su mujer. ¿Te ayudo con tu golpe de porra? Supongo que el... Conozco a tu amigo Colbert y a su mujer. Y ahora se mete contigo. Por alusiones, todo tuyo. Venga, te toca divertirte. Yo llamaré al jefe. Grita como si te estuviese haciendo daño, ¿vale? Agradecimiento de Colbert, ¿eh? Ven, toma el soborno, ayuda. Hemos pillado a un detective husmeando en casa de Bobby Jay. Así que si alguien les ofrece un soborno, tómenlo. Es lo que nos enseña este juego. ¿Salvo? ¿A qué se refiere? Sí, sí. Faltaría más. Colbert, deja de arrearle, bruto. Vaya, justo cuando empezábamos a intimar. Hombres de ley vigilan piso de Yale. Okay. ¿Qué día es hoy? Sábado. El juego es bueno salvo los furros. Igual más eventualmente te olvidas que son personajes furros. El gorila ya comenzó a practicar. Sí, vamos a hablar con él primero. Gracias, John. Aparte de lo que ya me has contado, ¿qué más sabes sobre la muerte de Dan? No mucho. Mi memoria no es lo que era. Mejor pregunta a la mujer de la limpieza que encontró el cadáver. Ahora tiene turno en el bar de Sam. No tiene pérdida. Sal del gimnasio por la puerta principal. Verás qué pedazo de mujer. Problemas raciales. John Dunn sigue entrenando. John Dunn. ¿Cómo era Joe Dan? Era un buen tipo. ¿Has visto todas esas frases de la pared? Que si esfuerzo, que si hacer las cosas bien. Joe se las creía. Todas. Respeta a los furros. Ok. ¿Saxofonista, alcohol? Tocaba el saxo, ¿no? Y bastante bien para ser blanco. Lo dejó cuando murió su mujer. Ah, el gorila supuestamente es un afroamericano. Es un cebo para mujeres. Y por fin era libre. Ok. En el tejado he encontrado una botella de vino vacía. ¿Joe Dan bebía? Solo durante un tiempo, cuando murió su esposa. Luego lo dejó. Bueno... excepto en ocasiones especiales. Bobby Yale, antes de preguntarle al final de problemas raciales. ¿Podría estar Bobby Yale? ¿Qué va? Atrás, pasado, familia. ¿Conoces a algún pariente suyo? Su padre, Avenarius. ¿Avenarius? ¿El boxeador poeta? ¿No desapareció hará 20 años? Y poco después murió su mujer, la madre de Bobby. Joe Dan es lo más parecido a un padre que ha tenido desde entonces. Carrera, apartamento, carrera.
Si Yale va a luchar contra el actual campeón, supongo que es toda una promesa. Desde que se convirtió en profesional, aún no ha perdido un combate. Si hasta me noqueó hace un par de años, el muy capullo. He estado en su apartamento y puede que tenga negocios con O'Leary, el corredor de apuestas. ¿Estás seguro? Bobby tuvo una época oscura, pero bueno, Joe lo convirtió en un chico decente. Yo no soy detective, pero no seguiría esa pista. ¿Dices que Yale se unió a una banda callejera? ¿Cuál? Habla. Yo qué sé, John. Esto es Nueva York. Hay más bandas que personas. Ya pregunté sobre Sonia, ¿no, verdad? ¿Qué puedes decirme de Sonia Dan? Está que cruje, ¿eh? Ok. No me dijo nada. ¿Te llevas bien con ella? Parece que os lleváis bastante bien. Bueno, la conozco desde que era un bebé. Pero ya no es un bebé, sino un bombón. No la veía desde que se fue a la universidad, hará 4 años. Es como si la muerte de su padre no le afectase. Le gusta hacerse la fría, sí. Pero en mí produce el efecto contrario. Ese gorila habla mi idioma capa. Sigue entrenando, problemas raciales. Dan no era negro, pero os abrió el gimnasio a Bobby Yale y a ti. Y a otros. Fue el primer gimnasio mixto de la ciudad. Creo. Pero no a todos. Ah, estamos en un mundo donde hay problemas raciales. ¿Has visto los grafitis, verdad? Entonces, si pillo a ese cabrón. ¿Entonces el detective es afroamericano? Bueno, te dejo entrenar solo. Vale. Vamos a abrir. Supongo que sí. Aquí no hubo minijuego. Ah, como el que tiene el sujeto afuera. Tu propio gimnasio portátil, 5 cuartos de potencial forma tu torso. Añade cuevas conforme aumente tu fuerza. Un libro. Hoyo y otros poemas. Okay. Ah, agujero y otros poemas. Y ya. Vamos a la oficina. Ah, wait. Ah, mira. ¿Qué narices haces? Él también trabaja para... Dame una sola razón para que no te haga una cara nueva. ¿Qué se te ha perdido en mi taquilla? Soy detective, somos amigos. Sospecho de ti, somos amigos. Jake, somos amigos. Cálmate. Los amigos no se espían. Sí, sabía que diría eso. Que te den, John. Entonces él trabaja también por el... Para el usurero. Por supuesto. Ahorita me dio el... Eran 2 taquillas que tenía acceso. ¿Se desapareció una? No, ok. Bueno, supongo que no podemos checar su taquilla hasta que el mono se vaya. Le puedo hacer preguntas, pero no creo que me las conteste. Jake. John, no tenemos.
¡Nada! ¿De qué? Habla más rápido. ¡Hablar! Ahí está, no iba a hablar conmigo. La música no está mal. Oh, se fue directo a la mesa. Señorita Dan, ¿puedo hacerle un par de preguntas? Si le ayudan a encontrar a Bobby, adelante. ¿Qué son papeles? Ah, no, no hay tiempo límite. ¿Qué puede decirme Jake? ¿Eso es todo? ¿Relación con su padre? ¿Relación con su padre? ¿Cómo se llevaba con su padre? La relación mejoró mucho desde que me fui a estudiar a la Universidad de Sunny. A 8 horas de distancia. ¿Es decir? Se lo diré de forma sencilla. No se llevaba bien. Mi padre Joe Dan desapareció el mismo día en que murió mi madre. Fue reemplazado por Joe Dan, mi tutor legal. Un hombre que me proporcionó comida, techo, ropa y educación. Eso es más de lo que necesita saber. ¿Qué puede decirme Jake? ¿Son los papeles que está leyendo? Eso al final. ¿Se lleva bien con Bobby Yale? ¿Se lleva bien con Bobby Yale? ¿Me ignoró? Vaya. Vale, olvídalo. No podría importarme menos de no ser por el estúpido gimnasio que debe salvar en un estúpido combate contra otro estúpido boxeador. ¿Contento? ¿Qué hay de Mari, la mujer de limpieza? ¿Qué opinas sobre ella? Es linda y seria, me gusta XD. No sabría qué decirle. Apenas la conozco. Y no todo el mundo me cae mal a primera vista. ¿Qué puede decirme Jake? Son los papeles. Al final los papeles. ¿Qué puede decirme acerca de Jake? Creí que ustedes eran amigos. Me habré equivocado. Pero mi padre y él sí lo eran. No vaya por ahí. Jake, amigo de los Doom. ¿Qué son? Okay, al final, papeles. ¿Qué hay en esos papeles? Burocracia. Si encuentra algo, avíseme. Y yo que creía que el detective era usted. Haga su trabajo. Yo haré el mío. Gracias. De momento, eso es todo. Me ha dejado claro que no le caigo bien, pero debo decirle algo. Soy toda oídos. Al final le acabaré gustando. El dolor es una excusa para la mala educación. Yo tampoco le gusta a mí mismo. Al final le gusté. Al final le acabaré gustando. Tomo nota, señor Blacksad. Sí, la chica, sí. Ella está buscando mi ayuda y se está portando bien ojete. Dan guarda información de todos los clientes y personal del gimnasio. Nombre, dirección y fecha de nacimiento. Hay fichas con datos de empleados en la mesa. Las pizzas con perina no deducción. Supongo que me está diciendo que puede hacer algo, pero todavía no. Me gustaría ver qué hay en la caja fuerte. ¿Podría darme la clave? Ojalá pudiese. La anterior se abría con el cumpleaños de mi madre. Pero ya lo he intentado y nada. El cumpleaños del papá, de ella. El cumpleaños de la mujer de uno abre la caja fuerte. Pero supongo que la ella sí. Las pies conseguidas permiten su familia. Okay. La familia feliz. ¿Cuándo nació ella? Coleccionable. Como que ahorita voy a entrar a las deducciones y van a ver que es, va a pensar que es la fecha de cumpleaños de ella. Así que no sé cómo entrar a las deducciones. Mira, es como el de Sherlock Holmes.
Ah, mira, hay un tiempo. No, 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 no hay nada de momento. No quiero hacer nada aquí. Ah, el de Source Murderer, exacto. Aunque el de Souls era más como adivinanza. Y en el de Sherlock Holmes sí podías elegir opciones equivocadas. Creo que es todo lo de aquí. A lo mejor ahora que vimos en la taquilla que trae como esos resortes para ejercicios, el de sujeto que está afuera me diga algo. Porque era más policía que detective. Sí, el juego era más de... más de campo, por decirlo. Ah, mira. ¿Qué es esto? Ah, la campana nada más. Pero no tenías que llevarle comida al de afuera. Sí, pero... necesitamos ir a... ah, mira, pintura. Aunque la superficie está seca, no tiene polvo y el interior sigue húmedo. Podría haber caído el día en que murió Dan. Ah, ok. ¿Quién pisó? Aquí son las huellas. Es zapato pequeño, no creo que sea el... no creo que sea el mono. Ah, por eso la pregunta. A lo mejor el sujeto de afuera ahora me va a decir algo diferente. Pero no tengo comida todavía. Spoiler, eres un gato. ¿Pero tengo zapatos? Hola. ¿Me has traído el almuerzo, sucio esclavo? Oh my god. ¿Tiene alguna preferencia? No, en absoluto. Pero que lleve queso. Mucho queso. Ok, ya no me deja checar nada ahí. Vamos a ver si aquí hay un restaurante. O algo, ¿eh? No he checado el segundo piso, por cierto. Me equivoqué. Creo que es una cabra. Y está comiendo su leche de cabra. Digo, queso. Ah, no me deja. Hice el cuerno por ahí. Yo no soy... yo no soy. Es, el diseño es muy, muy parecido a una cabra, un lobo. La persona que encontró el cadáver de Joe Dan trabajaba a una manzana del gimnasio. Ella podría darme el tipo de información que... ¡Hey! ¡Mira por dónde vas, mamarracho! ¿O quieres que te parta la cara, malnacido? No, yo me metí a la calle sin mirar. Lo siento, de verdad, lo siento. ¡Ya puedes sentirlo, nenaza! Le pasa por no ver hacia los lados antes de cruzar la calle. Ahí está, un restaurante. Y supongo que trae dinero por el soborno que le dieron. Y ahí tiene. Ah, y también la empleada que vio al cuerpo. Está aquí.
Bienvenido al bar de Sam. Soy Mary. ¿Qué desea? Algo. Detective privado. Trabajo para Sonia Dan. Debo hacerle unas preguntas sobre Joe Dan. Claro. Pero estoy trabajando. Quizá después. Solo veo un cliente en el mostrador. Y estoy pidiéndole que colabore. Vale. ¿Me pone una hamburguesa? ¿Me pone una hamburguesa, por favor? Claro. ¿Normal? ¿Con queso? Con mucho queso. Con queso, sí. ¿Desea patatas, bebida? No, eso es todo. ¿Aquí o para llevar? Para llevar, por favor. ¿El volumen? Una con queso para llevar, Sam. ¿El volumen? Se subió. Ok, hay varias cosas que podemos ver. El nombre, supongo. El cuello. Huele a canela. No, canela y hamburguesa. ¿Qué significa? ¿Las orejas? Están hinchados, cansados. Drogada. ¿Duerme bien o trabaja demasiado o ha estado llorando? O quizá todo un poco. ¿Olfato? Una hamburguesa con queso para llevar, lo que acabo de pedir. Tiene una letra bonita y cuidada. Madre tiene, ok. Una pista. Olfatea de lejos. Uf. Ese superpoder no sé qué tan útil sea en la vida real. Y te dicen, Darío, tu superpoder es poder olfatear bien. De lejos a la gente. Su hamburguesa está lista. Pero no le pregunté nada del... Poderes furros, actívense. Espérame, no le pregunté nada. En fin, voy a dejarle disfrutar de la comida. Cuatro personas cruzaron la puerta de atrás esa noche en particular. ¿Qué? Puede que sea ciego, pero tengo un par de orejas. Gracias por recordar lo del queso, por cierto. ¿Cuatro personas usaron la puerta de atrás hace dos días? No, el jugo costaba muy caro. ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en primer lugar? Era alguien grande. Abrió con llave, se metió dentro y salió segundos después. Tenía llave. ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en segundo lugar? Un hombre un par de minutos después de la primera persona. Salió farfullando, desagradecido. Luego tiró algo en el contenedor y entró de nuevo. ¡Oh, no, no! Antes de eso, me dio una moneda. ¡Una moneda! ¿Tengo pinta de que me falte el dinero? Me alojo en el hotel del millón de estrellas. La tercera. ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en tercer lugar? Por sus pasos, era una persona más bien pequeña. Salió del gimnasio como media hora después del segundo. Tiró algo al contenedor y después se detuvo ante mí durante unos segundos. Oí un clic, luego se fue por ahí riéndose. ¿Quién usó la puerta del gimnasio en último lugar? Era alguien grande que respiraba con dificultad. Salió corriendo en esa dirección como alma que lleva al diablo. Ok.
¿Quién tiene cara de camello? Saludos. Aunque tiene más cara de camello, yo sigo insistiendo que es una cabra. Extensión de pecho en el carrito. Hay un extensor de pecho en su carrito. Lepa Wonky. ¿Qué? Una cosa con tres cuerdas. Ah, la cosa de cuerdas. La saqué del contenedor de ahí detrás. Parece usted menos loco que antes. No, vamos a ver qué le podemos ver a este sujeto. ¿Cómo sería mi vida si no pudiese andar? Sin vista, sin piernas, ¿cómo sobrevive? Eso ya lo checamos, ya lo checamos, ya lo checamos. ¿Fue conductor de trenes? Parece que alguien lo ha usado como punching ball. Y creo que ya no puedo hacer nada más. Lata de pintura. ¿Dónde encontró el bote de pintura? En el contenedor de basura de ahí detrás. Un bote de pintura y una cosa con cuerdas. ¡Bendita noche! Antes actuaba usted de forma... Necesitamos 6 sentidos y otros 9 más para poder manejarlo de forma autónoma. Usted tiene vista, oído y olfato maravillosos. ¿Por qué? Bueno, soy un gato. Bueno, soy una cabra. ¡Lo sabía! Eso es todo por ahora. Gracias. No, esos son los carneros. ¿Allí ese fue el mono? No, ahí está. Oye, ok, tenemos que ir a preguntarle a la chica qué vio, porque nada más compramos la hamburguesa y nos fuimos. El que tiró la extensión para hacer ejercicio era el occiso. El boxeador que desapareció. Y los demás no tengo idea. De regreso al restaurante. Oh, wait, ¿qué hay ahí? Cerrado de vida repentina y triste pérdida de Joseph Dunn. Okay. Se celebrará una ceremonia privada en la iglesia, bla, 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 Yakirish Makirish. 14 de octubre a las 6. Bueno, ya. ¿La tarjeta? Gato. Te tocará comprar una hamburguesa. Nah, iba un perro. Ahí está el loading time. Wait. ¿Qué onda, Wonky? ¿Cómo va tu día? El juego no está tan mal, ¿eh? Ignorando el hecho de que todos son animalitos, el juego tiene una narrativa y la historia aceptable. No puedo entrar aquí.
Dale, Wonky, provecho. Para mí que sean todos afuros es lo mejor. ¿Qué puede decirme de Sonia Dan? Recién terminaste de trabajar. Provecho, Wonky, entonces. Parece una chica lista. ¿Dónde podría estar Bobby Yale? ¿Sabe dónde podría estar Bobby Yale? ¿Cómo voy a saberlo? A la hora que limpio, casi nunca está en el gimnasio. Bobby parece buen chico, pero apenas lo conozco. Apenas conoce. No creo que apenas conozca. ¿Qué opinión le merece Jay Costion? ¿Quién es? Un gorila enorme, boxeador, amigo de Joe Dan. Ah, sí, claro. Apenas lo conozco. Me mira raro. ¿Qué pues hizo todo el trabajo? ¿Puedo preguntarle acerca de su trabajo? ¿Cuál? Pues, ¿cuánto trabaja en el gimnasio? ¿Cuánto hace que trabaja en el gimnasio? Hará como 4 o 5 años, aunque no creo que pueda volver a entrar ahí. Debe ser muy duro para usted. Lo siento. ¿Cómo está de camarera? Hábleme de su trabajo aquí, como camarera. Es fabuloso, me encanta. Ok, gran descripción. Me alegro. Aparte de aquí y en el gimnasio, no trabaja en más sitios, ¿verdad? No sé de dónde sacaría el tiempo, aunque no estoy muy segura de querer seguir en el gimnasio. Le iría bien no volver al gimnasio, es mejor que siga trabajando. Si va al gimnasio, no tiene ningún riesgo. Igual me sirve que esté en el gimnasio trabajando en la noche o en la hora que trabaje. Le irá bien no volver al gimnasio. Qué estúpido, era lo que quería agregar, era lo otro. Su salud mental lo agradecerá y con el tiempo, quién sabe. Rayos. Mario usaba el diminutivo Joe. No lo sé. Gracias. Hablemos un poco más sobre... ¿Ya ven como el soborno que le acepté del rinoceronte me ayudó a escapar? Aquí debí haber dicho que ella se quedaba al gimnasio porque me abría la puerta, no sé, en un futuro. ¿Cómo era Joe Dan fuera del trabajo? No sabría decirle. Solo lo veía en el gimnasio, o justo ahí. Era su sitio. Pero diría que le caía bien a todo el mundo. ¿Qué tipo de jefe era? Usted encontró el cadáver, ¿qué puede contarme? ¿Puede contarme cómo encontró el cadáver de Dan? Pensaba que estaba sola. Limpió muy temprano por la mañana, antes de que llegue el señor Dan. Así que tiene llaves del gimnasio. Sí, claro. Había pintura en el suelo. Pensé que iba a ser una mañana atareada, y entonces lo vi. Colgando del techo, como el móvil de un bebé. Creo que me dio un ataque de pánico. Cuando me rehice, llamé a la policía y esperé fuera. Lo siento, no puedo decirle más. No se preocupe, pero si recuerda algo más, avíseme. ¿Qué tipo de jefe era? ¿Qué tipo de jefe era Joe Dan? Era un buen jefe. Siempre pagaba tiempo, nunca me gritó. Si me tomaba el día libre, él mismo limpiaba el gimnasio. Gracias, pero sigo sin entender por qué se quitó la vida. Tenía problemas con su hija, tenía problemas de dinero. Quizás sus problemas se debían a la falta de dinero. Sí, no lo sé, podría ser. Últimamente el gimnasio se ensuciaba menos. Tenía problemas con su hija. He oído que su relación con su hija Sonia no era del todo buena. ¿Sí? Pobre hombre. No tengo hijos, pero debe de ser insoportable. Su esposa murió hace años. Tal vez nunca se recuperó. Ya, no lo sé. Quizás sí se recuperase. Fue hace mucho tiempo. ¿Dice algo más sobre el momento en que encontró? ¿Ha recordado algo más acerca del momento en que encontró el cadáver de Joe Dan? Preferiría no tener que recordar. Lo sé, pero debo encontrar a Bobby Yale. Cualquier cosa, el recuerdo más tonto podría marcar la diferencia. Lo intentaré. ¿Hágalo? ¿Ha recordado algo más acerca del momento en que encontró el cadáver de Joe Dan?
La verdad es que no. Lo siento. Bueno. Lo siento. Ahora mismo no tengo preguntas. Hasta luego. El bar de Sam le echará de menos. Hasta luego. Las pistas que reciben nuevas deducciones. Ok. Ah, no me lleva a ningún lado. Ok. De regreso al gimnasio entonces. Perro a un lado. Se ve sospechosa. Yo digo que la examines más a fondo, capa. Yo sospecho que ella tenía una relación con uno de los boxeadores. Con el desaparecido. Uf. Creo que de momento no puedo hacer nada. Si ya no encuentro nada, es muy probable que ya tenga que hacer algún tipo de deducción. Algo para abrir la caja fuerte, algo para distraer al mono. Desde 1943. ¿Durante la guerra? Uy, ese frame rate. Jake. John, no okay. Okay. Ah, ¿no me deja saltarlo? Hemos. Nada. ¿De qué? No, no me deja saltarlo. Hablar. ¿Qué pasa? Cargar, continuar. Si intento abrir la taquilla del mono otra vez. ¿Me golpea? No, ¿verdad? Mejor no lo hago. A ver. ¿No podemos deducir algo? La taquilla y él y un graffiti. El cumpleaños de la mujer Don no abre la caja fuerte. Ya se ha enfadado al verme buscando. Ah, tiene una extensión. A ver, esto del mono. ¿Esto? ¿Por qué tienes ese pin, Jake? ¿En qué lío te has metido? Jake oculta que trabaja para O'Reilly. Ok. Pero sí, ya lo sabíamos. Ah, puedo hacer todavía una deducción. ¿Dónde está esta? Una cosa está clara. El extensor de pecho del contenedor es de Yale.
Y vamos a ver si lo que yo creo es correcto. Ah, el extensor del pecho contiene pertenencia. Ok, ya lo sabemos. Era obvio. Ah, ya no hay más. No puedo hacer deducciones. El juego te dice cuando tienes deducciones disponibles por hacer. Está bien, necesito toda la ayuda posible para pasar este juego. A ver si ahora el mono me dice algo. Bueno, Jake. Te he dicho que... Desmond no lo vi. Sé que trabajas para él. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Lo sé por los hombres de O'Reilly. He visto el pin de Trevor en tu toquilla. Lo sé por los hombres. Me lo han dicho los hombres de O'Reilly. Vale, pongamos que tienes razón. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, eh? Soy detective, adivina, se lo contaré a Sonia, se lo diré a la policía, nada, eres mi amigo. Eres mi amigo, así que no haré nada. Por favor, dime la verdad. Vale, supongo que debería habértelo dicho. Últimamente no me va demasiado bien. Natalia fue mi último trabajo, bien pagado. Y ya hacer eso. Entonces llega O'Leary con un contrato de guardaespaldas. ¿Qué querías que hiciese? Podrías haberme negado, entiendo tus razones. Sí, te entiendo. ¿En serio? El dinero es dinero. No pareces el tipo de tío que acepta ofertas... dudosas. No aceptaría una oferta así, ya he hecho cosas parecidas. He hecho cosas similares. Peores, incluso. Sin embargo, no estoy orgulloso de ellas. Que sí, que O'Leary es un corredor de apuestas ilegales y tal. Pero ni mata niños, ni roba a viudas. Y yo menos. Solo soy guardaespaldas. Evito que hagan daño a alguien. Todo lo que hago, contrato y sueldo incluidos, es 100% legal. ¿Tan malo es eso? Te pago con dinero sucio, no me importa dónde viene el dinero. Sí, tienes razón. Que sus actividades sean ilegales no te convierte en criminal. Solo somos responsables de nuestras propias acciones. Pero no es eso lo que me preocupa. Estás cubriendo, Rey, respecto a la muerte de John. Sospecho que tuviste algo que ver en la muerte de John. Mejor esto. Sé que estás encubriendo la participación de O'Leary en la muerte de Joe Dan. ¿Eh? ¿O'Leary? No. Bueno, creo que no. Jake, por favor. Bueno, supongo que ya no tiene sentido ocultarlo. Estuve aquí el día en que Joe Dan murió. Sigue. Tenía que hacerle un trabajo de guardaespaldas a O'Leary. Insiste en que lleve ese trébol cuando trabajo para él. Me lo había dejado en la taquilla. No me digas más. Fue el primero que entró. Por la puerta de atrás. ¿Cómo lo...? Fue el primero que entró y salió a los 5 minutos. Joe me había dicho que estaría pintando esa tarde, pero... lo olvidé. Me quedé clavado en la puerta al verle en lo alto del andamio, gritándole como un loco a Bobby Yale. ¿Qué decía? ¿Era algo inusual? ¿Sucedía a menudo? Hacía mucho que no. Años. Por lo visto, Bobby quería hacer... yo qué sé. Algo que horrorizaba a Joe. Así que Joe le amenazó con cancelar el combate contra Stone y echarlo del gimnasio para siempre. Quería arreglar la pelea. Jake, ¿cómo has podido callarte algo así? Pensaba que te lo tomarías peor. Te equivocabas. Lo siento. Tendría que habértelo dicho. Todos cometemos errores. Me debes una. Exactamente. Digamos que me debes una, ¿vale? Menudo comerciante estás hecho. Vale. Te dejo entrenar. Tengo que pensar en lo que me has contado. Ok, ya aprendimos quién fue la primera persona que entró al gimnasio. Porque tenía llave. Era él. Y decían que entró a los... Entró y salió rápido. Así que nada más entró, vio la discusión y se fue. ¿Qué más podemos saber? No, nada aquí. No, aquí nada.
Me atoré. El juego tiene como unas colisiones medio raras en el movimiento de los personajes. Como que se atoran muy fácil en los bordes. Vamos a ver si ella ahora me dice algo. Ah. Dan tenía una buena vista de todo cuanto pasaba en su gimnasio. Parece un gato alguno y el otro un mono. A ver, ella, vamos a ver si me dice algo nuevo. Vamos a revisarla. Su corazón late lentamente, relajadamente. Le importa un queque la situación. Ojos grandes y sin rastro de cansancio. ¿No ha llorado la muerte de su padre o sabe maquillarse? ¿Es eso que brilla? ¿Pero qué? Un rifle. Nos están fotografiando desde la azotea. Ah. ¿Estás seguro? Iré a ver. Esperaba que intentaran matarlo, pero... ¿Tienes esa soga, señorita Dan? Ah, Weekly. Oh. Oh, my God. Ah, ¿lo repito? Ok. Lo maté. ¿Para quién es esa soga, señorita Dan? Ah, Weekly. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Ese no es Cassidy? No me cambies de tema, patético mamarra. ¿Y si arreglamos esto con un helado? Como cuando nos hicimos amigos. ¿Por dónde has subido? Aún no sé si quiero que te vean. Escalera que no revisé. Siento como que este juego es lineal. No siento como que haya todas las criaturas, algo que pueda fallar. Afortunadas tienen un don. De momento. Algo especial que las diferencia, que hace que valga la pena conocerlas. El maloliente de Weekly no es una excepción. Haga lo que haga, es imposible estar enfadado con él demasiado tiempo. Este batido de bourbon es delicioso. ¿Quieres probarlo? Sabes que no me gusta la leche. Peor para ti. Entonces, Joe Dan se cuelga y deja su gimnasio a su hija, cosa que la convierte en la primera mujer que dirige un gimnasio de boxeo, creo. No sabemos si se suicidó. La verdadera pregunta es, ¿por qué se suicidó? Bueno, es bastante obvio. ¿Puedes iluminarme, Sherlock? No hay que buscar razones. La gente se ahorca todo el rato por tristeza y cosas así. Fin de la historia. La corrupción, trato de razones románticas, tenía problemas de dinero. No es ningún secreto que el gimnasio tenía problemas económicos. Quizás se hartó de luchar. Bueno, no importa. En todo caso... solo es un presentimiento. No apostaría mi vida. Tengo otros sospechosos, como O'Leary, el corredor de apuestas. ¿Desmond O'Leary? ¿El mismo que salía con la tenista Helen Moore, la novia de América? ¡Qué pedazo de mujer! Y luego está la morsa de antes. ¿Quién era? Venga,
¿No has oído hablar de Frank Cassidy, el presidente de la Asociación de Agentes de Boxeo? Y agente de Stone, el rival de Bobby Jail. Quizá él sepa por qué se suicidó Dan, ¿verdad? Decidí encargar a Weekly que buscase información sobre el tal Cassidy. ¿Mis razones? Dígame, Weekly, en un tiempo debe tener información real de Cassidy. Weekly estaba en lo cierto. Cassidy podía saber por qué Dan se suicidó. Además, Weekly había demostrado ser un metomentodo. Cuanto más lejos estuviese del gimnasio, mejor. Pero estamos hablando de Weekly. Con él nunca se sabe cuál es la mejor estrategia. ¿Me gusta el enfoque del juego? Decírselo directamente, como una orden. O tal vez sugerírselo de forma sutil. Orden directa, sutileza. Directa, no creo que entienda bien las sutilezas. Ya que sospechas de Cassidy, investígalo tú. Vale, pero... tú también vas a hacerme un favor. Dile a Sonia Dan que un gran periodista del What's News quiere entrevistarla. Weekly, por favor. ¿Sí, no? Ojalá fuera normal. A lo mejor tiene un mod para convertirlos en personas. Dile a Sonia que la espiabas. No vamos a conversarla. Vale, haré cuanto pueda por convencerla. Bien. Él me rasca, yo lo rasco. Cuando hay mods para hacer que los personajes se vuelvan como en Skyrim, furros. Aquí es un mod para hacerlos humanos. ¿Y bien? ¿Había alguien en la azotea o no? Ha escapado un amigo mío. Falsa alarma. No había nadie. He debido imaginarlo. Un detective que ve imaginaciones. Mi día de suerte. ¿Qué hace aquí Morse a Cassidy? Le estaba gritando un tal Cassidy. ¿Qué quería? ¿Recuerda el combate al que Bobby debe asistir para salvar este gimnasio? Cassidy es el manager de su rival, el campeón Stone. El toro. Si Bobby no aparece, perderá dinero. Quizá no mucho, pero bastante. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. ¿Encuentra algo en esos documentos? Me daban la opción de... El trabajo de investigación lleva tiempo. De revisarla con los superpoderes gatunos. A ver si me da algo nuevo aquí. Dan guarda información de todos los clientes y personal del gimnasio. Nombre, dirección... y fecha de nacimiento. Nombre, dirección y fecha de nacimiento. ¿Como la fecha de nacimiento de ella? ¿La que necesito para abrir la caja fuerte? Ahí está, fecha de nacimiento de Sonia. ¿Podría decirme cuándo es su cumpleaños? Por supuesto, el 6 de marzo. ¿Y el año? Tengo 24 años. ¿Sabe restar? Nada. ¿Otra contraseña no válida? Clave aleatoria atrás. No, pero aleatoria no creo que funcione. Vaya. Obviamente. La fecha en que abrió el gimnasio. A lo mejor le importaba más el gimnasio que su familia. Voy con la contraseña de Twitch, Fenris. ¿Puros asteriscos? No, no funciona así. El gimnasio lo abrió en 1947, pero no viene la fecha. A ver,
No, no, esto no es lo que quería sacar. Quería sacar la libreta de notas. Uf, ¿por qué siempre se pone en esa imagen primero? Mary usaba... Papá, Sonia. No. ¿El gimnasio? No hay nada referente al gimnasio. No sé si hablar con el mono otra vez y me dé algo importante, porque ya hablé muchas veces con él y... Discusión entre Johnny y Bobby. Ah, esto no me lo había dicho. ¿Recuerdas algo más sobre la discusión entre Joe Dan y Bobby Jail? Pues no. Solo a Joe gritando: si haces eso, cancelo el combate y te expulso del gimnasio. ¿Joe Dan o Joey Dan? Nadie le llamaba Joey. Espera, su mujer sí. Bueno, cuando la pobre murió, dejó de llamarle. ¿Cuándo murió? Ah. Creo que no hay más que hacer aquí. Hay algo. Ah, un coleccionable. La cabra, ¿ya no tiene que algo que decirme? ¿Recuerda algo más sobre el día en que encontró la lata de pintura y la cosa con cuerdas? No. ¡Espere! Bien pensado, no. Oiga, ¿qué tal si me lo agradece con un pitillo? Por supuesto. Por supuesto, ahí tiene. A morir. ¿Cree que no es responsable de que yo esté hecho una mierda? ¿Cree que no tiene la culpa? No tengo la culpa. El gobierno me envió a luchar a Europa. También a mí. Bien, eso es que ya ha matado. Un sin techo, más o menos, no debería causarle mayor problema, profesor. No me gusta hablar del tema. Sí, maté, foca. Sí, maté a gente. Y, sin embargo, no quiere ayudarme a morir. Pero bueno, no era ahí a donde quería llegar. Las cabras saltamos de tema en tema. El gobierno lo pagó todo. Uniformes, alimentos... Apúrate, saca la info porque tiene más olor a... Alojamiento, prostitutas, drogas... ¿Y sabe de dónde sacaron el dinero? De los impuestos. Sus impuestos, mi querido amigo. Usted ayudó a cortarme las piernas. Declaran guerras para que la industria armamentística que financia sus partidos... Trump. ...sea más rica. Y entonces nosotros financiamos sus... guerras... La más mínima relación con la corrupción nos convierte en cómplices. A menos que uno se mantenga alejado de su alcance. Eso hice yo, mi fiel discípulo, en el Hotel del Millón de Estrellas. Haz como tu maestro, el gran... Oiga, ¿cómo se llama? Nunca me ha dicho su... Rip.
¿Puedo robarlo? Digo, robarle algo. Así yo estoy. Y ahí me pagan por hora de sueño. Ey, ey, ey. Ah, un coleccionable. Pensé que era algo importante. The Blue Kirby. Suena a cuenta secundaria. Pero muchas gracias por el... por el follow. Estamos jugando un juego furro, digo, un juego de detectives que recomendó el Pollo Bailón, un chico que por ahí debe andar. El The Blue, el nuevo integrante del Discord. Ah, dale, dale. Hola Kirby, ¿cómo va todo? Ah, mira, un coleccionable. Creí que era algo importante. A ver, si me voy al carro, ¿podemos ir a alguna parte? Mira, sí puedo. Preferiría un Cadillac amarillo, pero tampoco puedo quejarme. No, me equivoqué de botón. Es que en Monster Hunter corres con ese botón. Pues lo único que se me ocurre es que la empleada, la otra, hay un león. Creo. Es una llama. La señora esta está ocultando algo. O a lo mejor ahora que sabemos más, nos va a dar más texto. O sea que los humanos, ¿qué onda acá? ¿Son mascotas? Buena pregunta. A lo mejor no existimos aquí. Hola, señor Blacksat. Ah, o sea, ¿sí ahora recuerda algo? ¿Ha recordado algo más acerca del momento en que encontró el cadáver de Yudan? La verdad es que no. Lo siento. Lo siento. Ahora mismo no tengo preguntas. Hasta luego. El bar de Sam le echará de menos. Hasta luego. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Necesito alguna pista. No, aquí no hay nada. Supongo que si estoy parado en la calle, van a aparecer constantemente animales diferentes. A ver. ¿Se aceptan sugerencias si alguien anda por ahí? ¿De qué rayos tengo que hacer ahorita? Ya hablé con todos. Creo que ayer he investigado todo. A menos que vaya, que cheque que el techo otra vez. Ya ves que vieron una copa de vino o algo así. ¿Y cómo lo alcanzó?
Hay algo abajo, no lo había visto. La letra. ¿Es normal que dejen el correo en el suelo? No lo sé. Yo no. ¿Qué sucede? Es la alianza de mi madre. La alianza de la mujer de Dune venía en el sobre con el nombre Sonia de Sonia escrito a mano. ¿Quién la tenía? ¿Quién la tenía? Mi padre la llevaba en el meñique desde que ella murió. Parece que no siempre. ¡Ah! ¿Y por qué? Lo intenté. Ya sé quién lo hizo. Oh, ya sabemos todos quién la hizo. Puede que guarde cierta relación. Con la muerte de Dune, con la desaparición de Bobby Yale, con la muerte de una desaparición... Okay. Tanto con la muerte de su padre como con la desaparición de Bobby Yale. Sí, quizá es... Oh, la mucama agarró el anillo. ¿Puede dejarme a solas un momento? Por supuesto. Por eso cuando estuvimos investigándola, hizo nota de la letra. De la mujer de Dan en un sobre y escribió Sonia Dan en él. ¿Pero por qué lo tenía? Mary tenía el anillo del muerto. Mary fue quien metió la alianza en el sobre, ya lo sabemos. Queda una deducción más. Hay fichas con datos de empleados en la mesa. Hay algo raro en el suicidio de Dune. Hay algo raro en el suicidio de Dune. Pasé en Yale. Ok. Dune quería cancelar el combate. Dune quería... Mary fue quien metió la lanza. Ya lo sabemos. Cumpleaños de la mujer de Dune. No abre la caja fuerte. Mary ha usado el diminutivo yo al hablar de Dune. A ver, no se me ocurre. Arthur Lotoker. Dune quería cancelar el combate. No se me ocurre. Puede ser estas dos. En un romance. Ahí está, ok. Otra deducción más. Buenas, buenas, Pambazo. Hola. Saludos, Bluebeard. A ver, bueno, Dune quería cancelar el combate. ¿De quién son las huellas del gimnasio? Es lo nuevo que apareció. Los cumpleaños de la muerte. Mary y Dune tenían un romance. Hay algo muy raro en el suicidio de Dune. Weckley tomó fotos muy explícitas. Ok, eso no importa. Dune quería cancelar el combate. Hay fichas de empleados. ¿Cómo que es esta? ¿Quiénes son las huellas? Tal vez esta. No, ok. Ah, si me equivoco no pasa nada. Dune quería cancelar el combate. El extensor del pecho pertenece a... A Yale. ¿Quién son las huellas? Tampoco. ¿Por qué se ponen esa imagen? ¿Y qué tiene que ver esa imagen con el resto de la historia? ¿No?
Ah, tal vez era el cumpleaños de ella. Sí. ¿Y si el cumpleaños de Mary Parnell fuese la contraseña de la caja fuerte? Ok, ya tenemos varias pistas. Saludos, Pambazo, saludos, saludos. Vamos a preguntarle su fecha de nacimiento. Más pistas. Hola nueva. ¿De quién son, güey? Acción de pecho. Alguien bote de pintura. En el contenedor. Cumpleaños de Mary. Hay algo muy sucio. Querían cancelar el combate. Sensor de pecho. Pertenece a Bobby Yale. Tal vez. Tal vez no. No. Está parpadeando el debote este, obviamente. No creo que sea ese esa foto rara. Algo muy raro, bla bla bla. No, ok. Vamos a checar. Hacerle preguntas, después vemos esto. Como que el personaje al momento de cambiar de escena se queda un segundo sin poder moverse. Otra vez, estamos acá. Hola, señor Blacksad. ¿Ha recordado algo más acerca del momento en que encontró el cadáver de Yudan? La verdad es que no, lo siento. A chinga. Lo siento. Ahora mismo no tengo preguntas. Hasta luego. El bar de Sam le echará de menos. Hasta luego. Entonces tengo que hacer esa deducción forzosamente. ¿De quién son las huellas de pintura? Cuando ella llegó ya estaba la pintura abajo. El mono no fue. A ver esto. Cumpleaños de la caja fuerte. Cumpleaños de ella. Okay. Y había mencionado que guardaba todo ahí. Así que ahí está la fecha de cumpleaños de ella. En Steam originalmente este juego hacían mención de que tenía muchos bugs. Uf, no quería agarrar eso. Hasta ahora no he encontrado algún bug que... O de hecho algún bug en general.
Avanza. Ok, entonces vamos a abrir la caja fuerte. Sí. ¿Se siente mejor? Necesito examinar su despacho. Necesito hacerle unas preguntas. Examinar el despacho. Necesito examinar su despacho. Has privilegiado la investigación sobre los sentimientos de ella. No importa los sentimientos de ella. Tengo que ver las notas. Y allí estaba. Eso es cruel. Si a ella no le importa la muerte de su papá, a mí tampoco me importa. Hacía una semana de su cumpleaños. Cumpleaños reciente. Ah, ¿saben lo que pasó? Yo sospecho que él regaló el gimnasio a ella. Bueno, en fin. No sé. Bingo. Business Insurance Policy. ¿Seguro en el negocio? ¿El negocio estaba asegurado? ¿Qué más? Vamos a checar eso. Es que quiero ver primero porque se pueden cancelar algunas cosas. Póliza del negocio. Última voluntad y testamento de Joseph Dunn. ¿La ha abierto? Creo que debería ver esto. Y bien, ¿puedo saber qué dice? ¿A quién le dejó todo? Está bien. Puede que le venga bien la información, señor detective. Me lo deja todo a mí. No, muéstrame el... ...de varios trofeos de boxeo y otras cosas que son para Bobby Jay. Muéstrame el documento. ¿Qué me dice de la fecha? Hace 4 años. Pocas semanas después de que me fuese a estudiar a Buffalo. ¿Puede que Bobby Jay lo haya leído? ¿Puede que Bobby Jay lo leyese antes de desaparecer? Sí, sí, puedes hacer un testamento en cualquier momento frente a un notario público. Enhorabuena. Es usted una chica con suerte. Fingiré que no le he oído. Vale, gracias. Uf, se enojó. ¿Qué puede decirme sobre el seguro del gimnasio? No le he preguntado por el seguro del gimnasio. Es justo lo que intento leer. Uy, qué perra. Habitual para este tipo de negocio. Ya me la vivoreo primero. Ah, ¿no hay nada? Ok. Creo que sé. Cochino. Tenía el anillo de su madre y por qué. No, tenía que ver si el documento que estaba agarrando era lo que yo quería ver. Mary, que está enamorada de su padre, pensando, no lo sé. Mary, ¿quién es manipulado? Okay. Mary Parnell. Creo que estaba enamorada de su padre. Gracias. ¿Qué arrancaste? Mary Susan. Gracias. Ah, me robó una pista. Fuck. Verá, tengo un amigo periodista y la cosa es que, en fin, le gustaría hacerle una entrevista. Eso te pasa por vivorearla. ¿Al cargo de un gimnasio de boxeo? Es un caramelito para la prensa. ¿Y ese amigo suyo cómo se ha enterado? Estas cosas sabiéndose. Estas cosas acaban. No quiero ni oírle.
Espero tener una prueba fehaciente de su profesionalidad antes de que acabe el día. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. Uy. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. Por lo que sé, Dan no era el tipo de hombre que guardaría un arma. Apenas unos dólares para el día a día. Y ya. Fianfer, no aguanto esa estúpida. Se me hace que nos está tratando feo porque no estoy eligiendo lo correcto. El mismo juego dijo que me fui más por el tema de la investigación que por los posibles sentimientos de ella. Así que probablemente me odia. Ah, no hay deducciones todavía. ¿Se hace la difícil? A ver, ¿qué más sabemos que pueda ayudarnos en la investigación? ¿La mucama? ¿Tal vez algo? Aunque ya fui varias veces y ya me cansé de que me diga que no sabe nada. ¿El mono? ¿Otra vez? ¿Mono? Dime algo. ¿Sabías que Joe Dan guardaba una pistola en la caja fuerte? Bah, imposible. Odiaba las armas. Espera. Cuando Bobby Yale era adolescente, pasó un par de años locos. Dejó el gimnasio y se metió en una banda callejera. Nada Fenris, para descubrir el misterio tienes Pero que pensar una como mañana, Fudo. Bien temprano se coló aquí. Joe estaba currando y lo pilló con las manos en la masa. Bobby apuntó a Joe con un arma para que abriese la caja fuerte. Joe la abrió y le pidió que metiese la pistola dentro, dejase la banda y volviese a entrenar. Llegué como 5 minutos más tarde. Bobby lloraba como un bebé abrazado a Joe. Luego se puso los guantes. Ok. No, le preguntaré algo más a la... es que deberían de hacer algo como fast travel en este juego. Para no tener que caminar este tramo otra vez. El juego sea todo en eso. No creo que sea en estos lugares nada más. ¿Cuánto dura el juego? Según dura en este. Como. La verdad no recuerdo. Como fue petición de alguien. Y las peticiones nada más se juegan una o dos veces. No chequé bien el tiempo. Eran 12 horas. ¿Qué? Oh, wow. Feliz cumpleaños. Se lo dije Joe Dunn. Está sufriendo más de lo que deja ver. Sé cuán valioso era Joe Dunn para usted. Siento mucho su pérdida. Creo que no le... Su letra en el sobre de la alianza. Su fecha de nacimiento en la caja fuerte. Ah, porque dijo que había llorado. Aquí no puedo hablar. Termino mi turno en 10 minutos. ¿Puede esperar? Más café, Mary. Enseguida. A diferencia de la hija, ella sí,
lloró, básicamente. ¡12 horas! El problema de este juego es que como repiten muchas cosas, hace que el juego se alargue. Mary Parnell, el ángel que Joe Dan encontró en su madurez. Llevábamos juntos casi 2 años de relación. Limpio el gimnasio al amanecer, antes de entrar al restaurante. Joey siempre llegaba muy temprano, poco después que yo. Pensaba que se iba a escapar o algo. No, fíjate que nunca... No me... Era el mejor momento para la peor tarea del día. Ah, sé justo a qué se refería. Papeleo, entrenar. Oh, se me pasó. Entrenar. Entrenaba a primera hora, ¿verdad? Oh, no. Ya hacía suficiente ejercicio mostrándoles los ejercicios a sus pupilos. Era el papeleo. Lo odiaba. Pero él era así. En lugar de retrasar aquello que no le gustaba, lo hacía cuanto antes. Una mañana me vio llorar. Yo tenía un mal día y... Se aprovechó, usted estaba fingiendo, trató de animarla. Él trató de animarla. Señaló hacia la máquina de café. Necesitas café. Ha recalcado la empatía de Dunn con Mary. Fue la primera de muchas tazas en la azotea. Y usted sedujo a Dunn y Dunn la sedujo a usted. Lugar en el que Dan la sedujo. Esa es una palabra demasiado sonora, señor Black. Sí, porque si digo la otra es como si ella le interesara algo. Joven para entenderlo, pero el amor no es seducción. Un día nos dimos cuenta de que el café en la azotea era nuestro mejor momento del día. Y empezamos a crear más de esos momentos. Pero nunca se lo contaron a nadie. Sí se lo contaron, porque el secreto deberían haberse dicho a Sonia. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? Por Sonia. Ella y Joey se habían distanciado desde la muerte de su madre. Temía que lo nuestro pudiese alejarlos aún más. Hasta que, un día en la azotea, supimos que lo nuestro iba en serio. Y decidimos ampliar esos momentos al resto de nuestras vidas. ¿Le propuso matrimonio? ¿Usted propuso? Él le propuso matrimonio. Y él le propuso matrimonio. Así fue, por supuesto. Me entregó la alianza y decidimos desvelar el secreto. Pues fue asesinato. Para compartir esa felicidad con su hija, pero... Resultó que no era tan feliz. ¿Usted quería lo supiese? Bobby y Bill eran como un hijo para Dunn. ¿Y usted? ¿Estaba de acuerdo en contárselo a Sonia? Quizá haya notado que estoy un poco resfriada. Debería irme a casa. Demasiado café, gracias por la información. Su cuello está demasiado expuesto. Demasiado café y aire fresco. ¿Demasiado café y aire fresco, quizá? ¿Por qué? ¿Por qué dice esas cosas? Perdí mi bufanda hace poco, no sé dónde. Ahora, si me permite. Era el cuello, pero esa madre la cubre mucho. Pero... Perdí información. Marime está desfriada. Ok, se me fue información importante, probablemente. Pero no agarré esa opción porque traía un suéter de cuello de tortuga. O sea, por eso no se me ocurrió agarrar la del resfriado. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. No hay nada aquí. A ver si hay algo en donde bebían.
Ey, no me deja salir de aquí. Otra vez el mono me dice algo, tal vez. ¿Ya no hay más? ¿De dónde más saco pistas? ¿O de ella, que ya no me da nada? ¿O del mono? Otra vez oficialmente se me acabaron las pistas. Uy, no, es la taquilla del mono. Ya me contó todo lo que necesitaba saber. Rayos. No, 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 no. A ver esto. A ver si algo... No, aquí nada más había el extensor para el ejercicio. No hay nada importante. El libro. Pero ¿qué quiere decir los libros? Todo el mundo tiene un libro. La cabra tiene un libro. Momento guía, probablemente. No sé muy bien qué, pero hay algo que no acaba de cuadrar. Ya no hay más. Ya no hay más. Voy a intentar agarrar el carro. A ver si me lleva a alguna parte. Preferiría un Cadillac amarillo. Pero tampoco. No hay nada. Ok. Ahorita necesito encontrar una guía que me diga cuál es la pista siguiente. Porque ya se me acabaron las opciones. Ya le pregunté todo a la cabra. Está dormida por lo mismo. ¿En la oficina? Pero ya me paseé por toda la oficina. Algo que no... Ah, mira, todavía hay cosas que no he visto. El teléfono. No tiene caso hablar con la esposa del rinoceronte porque ya aceptamos el soborno. Joe Dunn, el entrenador de boxeo, ¿sabe algo sobre su muerte? Black Sat, ¿es usted? Lo ha clavado. ¿Cómo le va la vida? Oh, me encuentro bien. Gracias por preguntar. Demasiado trabajo, si acaso. Acerca de Joe Dunn, se ahorcó y punto. Estoy demasiado ocupado como para asignar un solo hombre. ¿Por qué lo pregunta? La limpiadora del gimnasio estaba a punto de casarse con Dan. Estupendo. Llame al Watch News. Ellos sabrán qué hacer con una noticia tan increíblemente interesante.
La contraseña de la caja fuerte de Dan era el cumpleaños de ella. Incluso le dio una alianza. Típica felicidad suicida, ¿no? Vale, aún no me ha convencido del todo, pero puede que tenga algo para usted. A menudo, la vida es una melodía desafinada. Sus notas se agrupan de forma monocorde, incapaces de crear verdadera música. Sin embargo, hay formas de agruparlas de forma armoniosa. Y no siempre dependen de uno mismo. Parece cansado, John. Ya volví, que me perdí. No, sí, cansado, soy un gato, usted también. Usted también parece cansado. Vamos avanzando. Sí, yo también estoy cansado. Y hambriento. Vengo de la revisión médica anual de la policía. He tenido que ayunar y encima beber dos vasos de agua enormes. John, ¿se encuentra bien? Podría estar mejor. Lo estaré. Espero. Ambos lo merecemos. La cosa es que me encantaría ayudar con este caso, pero no puedo. Como en sabe, ese mundo será doctor o veterinario. De Nueva York. Él es policía. Esa información no podría compartirla con un detective privado. Incluso si la tuviese encima de esta misma mesa. ¿Podría pedir algo de comer? Ha dicho que tenía hambre. Podría ir a la barra por algo de comer. Sí. Como que... Sí, claro. Agarra el papel. Discúlpeme. Médico forense. Número de caso no importa. Joseph, ok. Eso ya lo sabemos. Es un lince. PC-74. Ok. La asfixia fue causada por una soga alrededor del cuello. Tenía cuatro marcas en forma de anillo en toda la circunferencia provocadas por dicha soga. Ok. La mano derecha del sujeto exhibe nudillos hinchados, estuvo peleando, y piel ligeramente rasgada, obviamente a causa de un golpe reciente. Ya. Interesante. Examen interno no se llevó a cabo. Fecha del deceso, tal día. A las 7. Suicidio. Pensándolo bien, mejor comeré en casa. Es más sano. Gracias. La verdad, John, antes lo veía muy claro. Pero ahora... Por favor, prométame que no se tomará la justicia por su cuenta. Me gustaría creer que no somos justicieros. Claro, puede confiar en mí. Tiene mi palabra. De acuerdo. En todo caso, téngame al tanto, ¿vale? Amigo, cuente con ello. Tenga cuidado. Como de costumbre, Smirnov me había aportado información nueva, quizá relevante, y nuevas dudas. Cuando un perro viejo como él se pone tan serio con algo, hay que prepararse para morder.
pistas conseguidas, pues, ok. El cuello de Dune tenía 4 marcas diferentes de soga. ¿Por qué 4 si nada más era una? La extensión de pecho del contenedor pertenece a Yale, algo... ¡Ah! 4 marcas. Tal vez sea relacionado a esto. La taquilla Yale con un graffiti. No. Cuando murió tenía los nudillos hinchados. Tal vez. Dune quería cancelar el combate. ¿No? No, sí. ¿Cómo no? El extensor de pecho era de él. Había 4 marcas. La taquilla ya era un grafito resiste borrado. Tal vez la fuerza con... No. Está muy raro el cuello. Sí, lo del cuello dice que son 4 marcas. Ah, hay algo raro en el suicidio. Ese puede ser esta. 4 marcas. Ah, caray. Pero aquí me da 3 opciones. Cuando... Cuando elijo las 4 marcas, luego elijo... Esto me da otra opción más para elegir. Tal vez esta. No. Debe, entonces, aquí está la respuesta. El mono. Tal vez la racista. No. Ah. Los nudillos de que peleó contra él. Lo alcanzará el combate. No. What the fuck? Lo del peso con el suicidio. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Tú no tenías altura suficiente para colgarse de esa soga? No me fijé en eso. Las pistas conseguidas permiten resolver nuevas deducciones. Soy mucho más alto que Dan, pero apenas llego al lazo de la soga. No hay forma de que Dan pudiese colgarse. Al menos, no sin ayuda. Hay 2 más. Mary está resfriada. Eso es nueva, no estaba ahorita. Dune no tenía altura suficiente. Dune quería cancelar el combate. Extensor de pecho. Tiró el bote de pintura. Alguien tiró un bote de pintura en el contenedor. Cuando murió Dune tenía los nudillos hinchados. Sigo terco del extensor. Dune no tenía altura suficiente como la fuerza de soga. Dune quería cancelar el combate. Alguien tiró un bote de pintura. Cuando murió, tenía los nudillos hinchados. Hasta aquí, no creo. Son 2. A ver, la rinoceronte que estamos ignorando. ¿Qué pedo? Wick que toma foto muy explícita del rinoceronte y su amante. El amante es la chava, ¿no? Esta, la dueña del gimnasio. No. Ok. You what? Dune quería cancelar el combate. Eso es nuevo. Dune no tenía la altura suficiente como... ¿Quién tenía la altura suficiente para colgar a alguien? ¿El rinoceronte? No. Así me dio la opción. Pues nada más queda la extensión de las 4 marcas. Bobby Yale,
No sé si tenías motivos para matar a Dan, pero sí tenías el arma del crimen. Ok. Falta una. O dos más. Doom fue asfixiado con el extensor de pecho de Bobby Yale. Okay, ya lo sabemos. ¿Quiénes son las huellas de pintura? Porque quería cancelar el combate. Dios. ¿Yale mató a Dan solo porque quería cancelar el combate? No creo. No, debe haber algo más. Siempre supe que Bobby traería problemas. Pero jamás imaginé que iría tan lejos. Es pronto para asegurarlo. No es una razón suficiente para matar a alguien. No puedo llegar a conclusiones precipitadas. Pero el extensor de pecho, la caja de la taquilla, las marcas en el... Sí, pero no hay pruebas que digan que fue él. Yo pude abrir su taquilla sin necesidad de la llave del boxeador. En cualquier caso, esto no cambia nada. Lo cambia todo. Ahora sabemos que no fue un suicidio. Mi padre sigue muerto y usted sigue sin encontrar a Bobby Yale. Nada ha cambiado. Abrir la caja fuerte y encontrar el testamento de mi padre no va a ayudarnos en nada. Sí, yo digo que ella tiene algo que ver. Dese prisa. El tiempo corre. No, puede ser que no haya sido él. Ah, ya va a cortar la escena. Me faltaba otra deducción. La frialdad de Sonia no dejaba de sorprenderme. Y aún más importante, ¿por qué estaba tan en contra de Yale? Darius Furro. ¿John Blacksad? Creo que le debo una disculpa. ¿Disculpa aceptada? Disculpa aceptada. ¿Por qué, si puede saberse? Creo que mis amigos no le han tratado con el debido respeto. Siento que le arrugasen el traje. No sé por qué imagino al señor Burns. Que tenemos un objetivo común. Bobby Yale. Quiero encontrarlo y llegar al fondo de este asunto tanto como usted en Blackson. Así que, por favor, acepte mi invitación y compartamos información. ¿Quiere? Sí. Por supuesto. No le importa que entre en un coche tan lujoso con un traje tan arrugado, ¿verdad? A mí me parece bastante elegante. Sin embargo, si al entrar en el coche se me contagian las arrugas. Siempre juego sobre seguro. ¿Sí vieron la noticia que en Australia estaban teniendo incendios por todos lados? Cuando vi el mapa de los incendios dije, uff, ya se lo cargaron a Australia el payaso. Todo rodeado de fuego. Gracias, Blacksad. No se arrepentirá de esto. Por ir al grano, necesito que Bobby Yale pelee contra Stone. Hay demasiado dinero en juego. Así que le ofrezco mi ayuda para encontrar a Jay. Trabajemos juntos. ¿Qué tipo de ayuda se refiere? ¿A qué tipo de ayuda se refiere? Intercambio de información. Por ejemplo, usted es un buen detective y yo... Digamos que tengo mis propios métodos para hacer hablar a la gente. Sí, ¿por qué no? De acuerdo.
colaboremos. Pensaba que me costaría más. Que se excusaría en bobadas morales. Es que no me dieron más opciones. Escúchame un momento. Digamos que yo le apuesto una pinta a que encontramos a Yale en 3 días y usted apuesta una a que no. Dentro de 3 días, uno de los dos le paga una cerveza al otro. ¿Está mal? No. Somos adultos que usamos nuestra libertad y nuestro dinero en un pequeño negocio privado. Y lo más importante, el proceso no hace daño a nadie. Tengo un negocio de apuestas. ¿Qué hay de malo? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? No sabría decir. No sabría decir. Yo se lo diré. Nada. Le diré lo que sí es pernicioso. La actuación de nuestro gobierno. Se supone que vivimos en un país libre, en el que la gente honesta puede progresar, siempre que no haga daño a nadie. El problema de las apuestas ilegales es que no pagan impuestos. Yo no, al menos. Jamás habría pensado que lo fuese. Respecto a mí... Digamos que simpacito. No es asunto suyo, tampoco soy comunista. Digamos que simpatizo. Digamos que simpatizo con la causa. Lo pensé en cuanto le di. En todo caso, no iba por él. El gobierno traiciona al espíritu de este país al aprobar leyes comunistas que prohíben que un hombre honrado como yo se gane el pan sin hacer daño a nadie. Y eso, Black Sad, tiene mucho de malo. Diría que es anticonstitucional. ¿Entiende ahora por dónde voy? Eso no justifica lo que hace. Me ha convencido, Fokker. Creo que me ha... Sabía que lo haría. Cuando un gobierno aprueba leyes así, el pueblo solo puede usar un arma legítima. El arma que nos convirtió en una gran nación. La desobediencia civil. Es decir, como orgulloso patriota, mi deber es desobedecer. Puede que tenga razón, la desobediencia no permite... La cara de ese lobo es como de pervertido XD. Esta tarjeta analógica, puede que tenga razón. Puede que tenga razón. Circunstancias así, la desobediencia civil es tanto un deber como un derecho. Sí, y cuando le cuente en qué he convertido este negocio, aún estará más de acuerdo conmigo. No siempre he sido el jefe de este negocio. No, señor. Empecé desde abajo, en la época en que Lucky Blitzen dirigía el Kodak. Vaya mequetrefe. Usaba el terror para sus fines. Extorsiones, palizas, ya sabes. Cuando le sucedí, decidí que la gente haría mi voluntad no por miedo, sino por agradecimiento. Decidí ayudar a la gente para que la gente me ayudase. La paliza que me han dado sus matones me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecido. Pero si los pobres ignoraban que se trataba de un detective que estaba de nuestro lado. Al principio sí, pero cuando me ataron y me reventaron a golpes, no ignoraban nada. ¿En serio? No. Eso va contra mis normas. ¿Fueron ambos? Uf. Solo fue Wilson. Será malnacido. No se preocupe. Hablaré con él. No tolero tal comportamiento. Le pido disculpas, Blacksa. Como le he dicho, quiero ayudar a mi gente para contar con su agradecimiento. Y eso también se aplica a otros compañeros, como la policía, o en su caso, un detective. No le negaré que este negocio implica palizas. ¿Es esto? Es un juego de detectives furros. Pero prefiero guardarlas para mis enemigos, y usted no lo es. Así que, ya hemos llegado. Estamos investigando el asesinato de un dueño de un gimnasio, cuyo boxeador iba a tener una pelea que está involucrado mucho dinero de por medio. No sabía, ¿no? Fue una recomendación de un chico que se llama el Pueblo Bailón usando los puntos del canal. ¿El piso de Yale? Ya le he dicho que estoy de su parte. Entre. Investigue a placer. Yo esperaré aquí. Cuando acabe, puede honrar nuestro acuerdo y compartir conmigo cuanto haya descubierto. ¿O no? Confío en usted, Blacksad. Entre tanto, haré algo para compensarle. ¡Wilson! ¡Ven aquí! Va a matar al búfalo. Al búfalo que me golpeó lo va a matar.
o le va a hacer algo. Pero eso lo sabremos después. Porque ya es hora de irme a comer algo. Este juego no está tan mal, ¿eh? Es vale que lo siga jugando. Porque la historia está entretenida. No está tan difícil. No siento que me voy a atorar mucho. Espero. Y es más o menos fluido, así que... Estuvo increíble, disfrute cada segundo. Te dije que te iba a gustar. No está mal, ¿eh? Fuera del hecho de que todos son furros. No está tan mal el juego. Así que yo creo que el martes termino el juego de Zelda y el miércoles continuamos probablemente este. Así que ese sería el plan de la semana que viene. De momento. Así que ojalá le hayan pasado bien. El juego no está tan mal. Está entretenido de... Siento que está entretenido para ver porque es más como una película. Así que lo voy a seguir el día... Me dan ganas de comprarme el juego. Yo lo renté. Así que igual puedes rentarlo. Unas partidas de Ultimate Chicken Horse para algo. He entrenado 3 horas capa. Rayos. Me hubiera dicho antes. Te lo debo para el... Si andas aquí el martes o el miércoles, te lo debo. Porque ya me da hambre. Ya tengo ganas de comer. Así que lo voy a dejar con... ¿Nadie? Él está jugando retro. Zelda. Ya más Zelda no. Firebrand, Darksiders. Ok, Firebrand. Ahí lo voy a dejar con Firebrand. Así que me retiro, gente. Que tengan muy buen fin de semana. Volvemos el martes para terminar el Zelda y el miércoles le seguimos al juego del furro. Al furro del pollo bailón. Así que nos vemos, gente. Bye, bye.